Si hay algo que podemos afirmar en este mundo, es que a todos nos llega la hora en algún momento, y siempre es bueno tener algún nicho donde dejar el motor que nos acompañó en la vida terrenal. Sin embargo, este rentable negocio es extremadamente caro para el bolsillo de los chilenos, costando incluso bastante millones de pesos sepultar un cadáver. Si no me cree, véanlo en la siguiente nota de Mañaneros. El cementerio metropolitano hace pocos días inauguró novedosas y exclusivas tumbas y nada más elegantes que de mármol, traído directamente de Italia. Hicimos hacer un producto distinto, un producto premium para nuestros clientes. Hay una necesidad, las personas siempre nos preguntaban que querían de alguna manera como mejorar su tumba, hacerla más bonita, darle un toque un poco más elegante. Entonces se dio esta iniciativa, creamos este proyecto, partimos con estas unidades que tú ves acá. La venta ha estado bastante buena y ahora vamos a construir 128 unidades más hacia atrás. Hay que decirlo que para hacer uso de estas novedosas tumbas hay que ahorrar platita. Por ejemplo, un exclusivo espacio de estos para 4 personas le costaría un poco más de 6 millones de pesos. Sin embargo, siempre hay opciones para todos los bolsillos. Tenemos otras bóvedas muy similares a estas, no de mármol, sino como en marmolita, que valen más o menos la mitad de esto. Más encima nichos, sepulturas en tierra, patio, o sea, tenemos una variedad de productos para distintas condiciones económicas o cuánto quieren gastar. La funeraria Carrasco lleva años en el mercado fúnebre y también ofrecen servicios que pueden ayudarle a aliviar el mal momento que puede ocasionar la muerte de un ser querido. Si usted requiere algo tradicional y dentro del precio, escuche. Lo que está de moda ahora, ya hace bastante años, todo lo que es madera barnizado, el pino, raulí, madera pino, raulí, castaño, alerce también sale mucho. ¿Qué tipo de servicio es el que más compra la gente o cuál es el más conveniente según usted? Bueno, el intermedio entre la cuota mortuoria y el que sigue, que son de 820 mil pesos. Ahora, si usted se caracteriza por la originalidad o incluso algún equipo de fútbol, el que lleva en el corazón hasta la muerte, esta funeraria ofrece novedosos ataúdes que los puede mandar a hacer. O incluso algunos ya están hechos, todo con servicio de velorio y maquillaje incluido. En stock normalmente mantenemos lo de los equipos populares, que es Colo Colo, la Chile, la Católica. ¿Qué precio tienen estos ataúdes? Ese sale en 1.200.000 pesos el servicio completo. Uno de los procesos más importantes en el fallecimiento de una persona es despedirlo con la bendición de la religión que lo caracteriza. El rito de la liturgia es uno de los procesos para que el alma viaje en paz a un mejor lugar. Muchas veces se habla de que iglesias y parroquias cobran extremadamente caro por este servicio, incluso más por mencionar al difunto. Y no se equivoca. Sin embargo, la secretaria de la parroquia, Nuestra Señora de Fátima, nos cuenta que todo depende del establecimiento donde se haga el ritual. Cuando viene una persona a solicitar el velatorio que es ahí, se le dan las condiciones y se cobra 25 mil pesos, nada más. Está incluida la liturgia. ¿Qué incluye el servicio? La velación todo el día y el otro día la liturgia. La señora Gabriela cuenta que incluso los servicios pueden extenderse durante 2 días y siempre por el mismo valor, y que nombrar o no al difunto no interfiere en este, algo que no correspondería según la moral de este establecimiento. Trámites, presupuesto y opciones que no querríamos nunca llegaran. Sin embargo, nadie está preparado, pero siempre hay empresas que están para tenderle la mano, ofreciendo quizás no el servicio más económico, pero sí el amable. Y despedir en paz y armonía al ser querido que emprende un nuevo viaje espiritual.